Los blancos de inflación son valores o rangos de la tasa de variación de los precios que la autoridad anuncia que tratará de conseguir a fin de hacer transparentes sus intenciones durante un horizonte específico de tiempo. El enfoque de blancos de inflación, a su vez, es algo más amplio. Es todo un marco operativo con el cual la banca central define su política antiinflacionaria, lo que no excluye la fijación de un valor o rango de valores. Este esquema de la política monetaria fue utilizado por primera vez en 1990 por Nueva Zelanda. Países en desarrollo que adaptaron esta estrategia fueron Chile, Colombia, Brasil y México, el cual este último lo adoptó en 2001. Los países en transición fueron Rusia, Polonia y Hungría, y los países industrializados como Canadá, Reino Unido y Francia. Las principales características de este régimen monetario, el cual se centra en alcanzar los objetivos de inflación propuestos, son las siguientes: el reconocimiento de la estabilidad de precios como el objetivo fundamental de la política monetaria, el anuncio de objetivos de inflación de mediano plazo, contar con una autoridad monetaria autónoma, el uso de mediciones alternativas de la inflación, como la inflación subyacente, para separar aquellos fenómenos que inciden de manera transitoria sobre la inflación e identificar la tendencia de mediano plazo del crecimiento de los precios. Entre los objetivos a alcanzar con esta estrategia se consideran mayor transparencia y mejora en el entendimiento de la aplicación de la política monetaria, mejor rendición de cuentas por parte de la autoridad monetaria, reducción de la inflación y su volatilidad, así como la consolidación de la estabilidad de precios, disminución del efecto sobre la inflación de choques a otras variables económicas, como el tipo de cambio, anclaje de las expectativas de inflación alrededor del objetivo de inflación, descenso de los costos asociados con procesos de deflación, favorable desempeño en otras variables económicas relevantes para el bienestar de la población, como la volatilidad del tipo de cambio. A continuación se presenta una breve entrevista al Dr. Gerardo Esquivel, a quien elegimos por su amplia trayectoria en temas relacionados a economía aplicada, regional, laboral y macroeconomía, por lo que sus aportaciones al tema serán de gran ayuda para la realización de dicha investigación. ¿Qué son los blancos de inflación? Pues es una política monetaria de los bancos centrales que se ha implementado en los últimos años y que básicamente lo que busca es tener un objetivo de inflación dentro de un rango que considera razonable y hacer todas las medidas de política monetaria que conduzcan a cumplir con ese objetivo de inflación. Esto es distinto a lo anterior que teníamos antes, que era básicamente una conducción de la política monetaria basada en objetivos monetarios, es decir, cantidad de dinero, por ejemplo. La estrategia de objetivos de inflación, los bancos centrales lo que buscan es precisamente alcanzar una cierta tasa de inflación específica. ¿Por qué se implementó dicha estrategia en México? Pues por distintas razones, en México y en América Latina, en muchos países. Básicamente como resultado de muchos años de políticas monetarias que resultaron en altas tasas de inflación, y precisamente para combatir la inflación, para llevar a cabo políticas desinflacionarias que bajaran las tasas de inflación a niveles razonables, se implementó esta política. Y para tener la tasa de inflación relativamente bajo control en un cierto rango. Esta política se implementó posiblemente desde fines de los 90, pero oficialmente el Banco de México la reconoció más bien hacia principios de este siglo. Aunque es claro que en los años anteriores ya la había implementado, ya estaba haciendo cosas un poco en esa dirección. Entonces, ¿cuáles son los factores determinantes de la inflación? Pues, como se sabe, hay factores de oferta y factores de demanda. Factores de oferta tienen que ver con choques, por ejemplo, los precios de algunos productos. Si hay pérdida de cosechas, suben los precios de esos productos. Si hay aumento en el precio de algunos insumos muy importantes, como el petróleo en algunos casos, la gasolina, etc., puede haber un componente inflacionario. Y hay componentes de demanda. Entonces eso es más o menos bien conocido. Eso determina la inflación. En última instancia, pues lo que ha dicho, digamos, hay un famoso
Victum de Milton Friedman, que es que toda inflación es un fenómeno monetario, en el sentido en que, ya sea de oferta o de demanda, siempre la política monetaria es la que termina validando la existencia o no de inflación. ¿Por qué es importante mantener la inflación controlada? Bueno, eso es una cuestión posiblemente que tiene que ver primero con nuestra historia económica, que lo que, como decía antes, tuvimos periodos con tasas de inflación muy elevadas, y entonces se considera que una inflación relativamente baja es preferible a una inflación relativamente alta, porque en esos años de inflación relativamente alta que tuvimos en los 80s y 90s, pues generó muchas distorsiones en la economía. Afectó a algunos individuos, particularmente a todos aquellos que tenían ingresos fijos. Eso implica gente que tenía, por ejemplo, pensiones. La inflación terminó comiéndose el poder adquisitivo de esos individuos. Personas que tenían ahorros, pero que no tenían capacidad de invertir sus recursos en instrumentos que los protegieran de la inflación, también perdieron su poder de compra. Entonces, por esas razones se considera deseable mantener la inflación bajo un cierto control, porque pues más allá de un cierto nivel empieza a generar distorsiones en la asignación de los recursos, beneficiando a unos y perjudicando a otros, y por eso se considera que es deseable, además da certidumbre en las transacciones económicas, etc. Que si esto afecta, ¿cómo incide esta estrategia en la presión actual del peso? Pues no es tan obvio en todo caso. Por ejemplo, ahora mismo la tasa de interés que tiene el Banco de México quisiera subirla para evitar quizá una mayor depreciación del peso, porque la depreciación del peso, la causalidad aquí es al revés, es decir, la depreciación del peso podría generar inflación, y si el objetivo que tenemos de inflación está a punto de no cumplirse, lo que queremos es evitar que eso ocurra, y para evitar que eso ocurra, pues una respuesta de política razonable es subir las tasas de interés para evitar que siga depreciándose el peso y evitar las presiones inflacionarias que se derivan de esa depreciación del peso, ¿no? Entonces aquí va más bien quizá la causalidad es inversa. Que si esto afecta a la actividad económica y o a la distribución del ingreso, pues afecta a la actividad económica en el sentido de que si la preocupación, si el objetivo de inflación es único y a toda costa, pues esto puede ir en perjuicio de la actividad económica, porque cuando la actividad económica puede empezar a crecer, puede generar presiones inflacionarias, y entonces eso puede inducir una respuesta de política monetaria que trate de controlar la inflación, y en ese sentido puede ser algo negativo para la actividad económica. Eso ya se ha visto en algunos casos. Si puede afectar la distribución del ingreso, pues también puede afectarla por esta vía que ya hemos mencionado, de que puede afectar a ahorradores o acreedores. Es decir, mayor inflación perjudica a los ahorradores, beneficia a los acreedores. Entonces la inflación en ese sentido influye en la distribución del ingreso, y dependiendo cómo es la respuesta de política económica, que si ha funcionado la estrategia de blancos de inflación en México, pues depende de qué consideramos que se ha funcionado. Es decir, funciona en la medida en la que ha bajado la inflación a niveles muy pequeños, estamos en rangos cercanos al 4%, no ha funcionado en la medida en la que muchos de estos años no ha caído dentro del rango que lo ha anticipado el Banco de México. Entonces, digamos, es una cuestión de poner en la mesa las dos cosas. Es decir, si ha disminuido la inflación respecto a niveles anteriores, no siempre la ha disminuido a un nivel que es el que el propio Banco de México ha definido como su zona de confort, que es 3 puntos más menos 1, un punto porcentual, es decir, en un rango que va de 2 a 4%. Ha habido años en los que ha estado por encima de 4%, y en ese sentido es que ahí no se habría cumplido. Pero en general creo que la estrategia ha funcionado, en medida nada más como un objetivo de inflación, si se ha cumplido o no. Quizá desde una perspectiva más amplia, no es obvio que esto haya sido lo deseable por los impactos que pudo haber tenido en la actividad económica que ya se mencionaron antes. Y si creo que el Banco de México subirá la tasa antes que la Fed, pues no es obvio, no traje mi bola de cristal, pero es posible que haya presiones
y hay una discusión al interior del Banco de México para que esto ocurra, para evitar que suba primero la tasa de interés de la Fed y evitar, por lo tanto, la salida de capital. Entonces, no sé si la subirá antes, pero si no la sube antes, seguramente la subirá prácticamente inmediatamente después de que lo haga la Fed, para evitar las presiones de tipo de cambio que pueden ir asociadas a una decisión de esta naturaleza. Concluimos que en esta entrevista, así como en las previas investigaciones, nos brindaron un panorama más amplio sobre el tema de investigación a desarrollar, denominado blancos de inflación. Observamos su relación con la política monetaria y sus efectos sobre la economía mexicana y las particularidades que en ella adopta. Asimismo, nos percatamos que dicha estrategia ha cumplido parcialmente con sus objetivos en la medida en la que ha contribuido a disminuir la inflación. Sin embargo, muy pocas veces ha alcanzado el principal objetivo, que es mantener la inflación en 3 más menos 1%, por lo que nos planteamos indagar acerca de cuáles son las causas por las que este objetivo no se ha cumplido. Pero de igual forma no podemos afirmar que esta estrategia de blancos de inflación haya fracasado.